Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es la segunda parte de Parque Jurásico, El Mundo Perdido de Michael Crichton. Es de tapa dura, tiene exactamente 420 páginas y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, continuación de Parque Jurásico, esta obra sin duda el libro del año y la novela más esperada de la última década. Michael Crichton, el gran maestro de aventura inteligente y verosímil, retoma los aspectos más inquietantes de la trama original y logra una narración tan emocionante como solo su talento podía conseguir. En la isla de Costa Rica, donde la pesadilla comenzó, se encuentran varios cadáveres de dinosaurios. El paleontólogo Richard Levine organiza una expedición y, gracias a sus peculiares ayudantes, dos niños superdotados, consigue que Ian Malcolm, uno de los pocos hombres que conoce lo que realmente ocurrió en aquella isla remota, colabore en la arriesgada empresa. Como es sabido, esa isla fue el verdadero laboratorio del parque, donde los dinosaurios sean fabricados y criados sin ningún criterio científico por los responsables de una empresa cegada por los intereses económicos. Ahora las consecuencias de tales manipulaciones son pavorosas. Los dinosaurios se han vuelto violentos e impredecibles y amenazan con extender su salvaje hegemonía a todo el planeta. Con una rigurosa base científica sustentada en la teoría del caos, esta supernovela de aventuras cautiva a lectores de todas las edades y está llamada a convertirse en un éxito sin precedentes. Bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho más que la primera parte. Bueno, cabe decir que estos libros, cuando los leí hace unos 20 años, no me gustaron, pero ahora sí. Pero este en especial me ha gustado mucho más, ya que no tiene tantos datos científicos, por así decirlo, y entonces es muchísimo más entendible, se te hace mucho menos pesada, ya que hay bastante más acción. Decir que solo repite un personaje, Ian Malcolm, no como en las películas, que repite más personajes. Pero bueno, es un libro con, a pesar de ser totalmente distinto de la película, me ha encantado y que recomiendo totalmente. Y aunque se puedan leer independientemente, yo recomiendo leerlos por orden. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar.